Pues muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar con ustedes porque esta información tenemos que hacerla realidad. Así que yo soy la doctora Alma Cruz, yo soy catedrática auxiliar del Departamento de Dermatología. Hace 15 años yo estoy haciendo estudios clínicos. ¿Qué son estudios clínicos? Los estudios clínicos son estudios con medicamentos que todavía no están aprobados por el FDA. Así que en el 2010 a mí me invitaron a participar en el primer estudio clínico que se llevó a cabo de hidradenitis supurativa. Este fue un estudio que duró 5 años. Así que yo tuve la oportunidad de tener una población cautiva que yo la estuve evaluando por 5 años consecutivos. Durante el primer año yo los veía mensualmente y ya en los últimos 4 años cada 3 a 4 meses. Así que además de que tuve la oportunidad de ver cómo esta enfermedad progresa, cómo esta enfermedad se manifiesta, tuve la oportunidad de compartir directamente con estos pacientes que se convirtieron ya en familia. Así que me comprometí a que yo tenía que ver qué podía hacer para ayudar a esta población. Así que en la Escuela de Medicina, en el 2018, donde yo hago trabajo desde el 99, abrí la primera clínica de hidradenitis supurativa. Y les voy a decir que en estos 2 años, entre mi práctica privada y la Escuela de Medicina, tendremos 400, 500 pacientes y sigue aumentando el número todo el tiempo. Así que yo en la mañana de hoy, cuando me dijeron que viniera para acá, ¿por dónde le doy? Ok. Yo hoy quiero hablar de lo que ustedes no van a encontrar en los libros. Yo quiero hablar de lo que la gente no habla, de lo que la gente no dice por vergüenza, por desconocimiento, o simplemente porque es una realidad tan dolorosa que el presentarla nos va a obligar a nosotros a tomar acción. Quiero empezar por decir que yo solamente voy a hablar de estos temas y los vamos a hablar más adelante y los voy a ir explicando cada uno, pero yo vengo de la parte médica, no tengo ningún problema en enseñar fotos, pero siempre a mí me han dicho, y a lo mejor estoy incorrecta, que a la prensa no se le puede enseñar cosas tan fuertes, y mi hijo, que es estudiante de medicina, me revisó la presentación y me dijo, mamá, eso está demasiado duro. Y yo le dije, pero es que esa es la realidad, mi amor. Entonces, yo sí les voy a pedir. Las fotos que se van a presentar, algunas de ellas son un poquito impactantes. Son todas reales de pacientes de mis clínicas, que yo les agradezco a mis pacientes la confianza que ellos han tenido en compartirlas con ustedes. Lo que les voy a pedir es que quizás no son fotos para estar en los medios sociales, así que si ustedes al final necesitan fotos para algo que vayan a escribir, yo con mucho gusto estoy en la mejor disposición de ofrecer quizás otras fotos que quizás no son tan fuertes como estas. Pero mi intención es verdaderamente que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes y se sienten a escribir en una forma con sensibilidad, con respeto, pero con el conocimiento real de lo que es la enfermedad, ustedes puedan ser los portavoces de esta población. Así que vamos a comenzar. ¿Qué fue lo primero que yo me encuentro cuando empiezo a trabajar con la población de hidradenitis? Es que nadie sabe lo que es la condición. O sea, y esto es una realidad, ni para la población general, ni para, desgraciadamente tengo que decirlo, ni para los profesionales de salud, que nadie sabe lo que es hidradenitis supurativa. El doctor acaba de explicarnos que esto es una condición crónica. Claro que es una condición crónica, quiere decir que no tiene cura, pero es una condición progresiva. Es una condición que si nosotros no la atacamos a tiempo, obviamente con los años va a llegar a esto. Esto no tiene puente, ¿verdad? No. Ok. Yo encuentro que es totalmente inaceptable que un paciente nos llegue a esta severidad porque no tuvo un diagnóstico temprano. Esto es para mí totalmente inaceptable y esto es lo que yo estoy viendo. La ideal sería que nosotros pudiéramos identificar a estos pacientes aquí, donde empezar un tratamiento temprano y agresivo verdaderamente va no solamente a detener el progreso de la enfermedad que va a tener, vamos a poder parar las complicaciones que están asociadas, como en toda enfermedad crónica, mientras más tiempo usted lleva la enfermedad, más complicaciones asociadas tiene, y podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hay un estudio reciente que demuestra que desde que sale la primera lesión de hidradenitis, aquí, hasta que el paciente toma conciencia de que yo tengo que buscar ayuda porque aquí hay algo mal conmigo, puede transcurrir un tiempo promedio de 2 a 3 años. O sea, que cuando le sale la primera nodulito debajo del brazo, le dicen, eso es un pelo enterrado, eso es un golondrino, eso fue que te afeitaste mal, eso es, o sea, le dan 1000 cosas y entonces uno dice, bueno, pues, ¿y cómo se me va? Y vuelve, y se me va, y vuelve.
pues todavía el paciente no tiene una conciencia y no hay una sociedad que entienda que eso tiene nombre y apellido y que tienes que buscar ayuda temprana. Peor aún, la historia nos dice que desde que el paciente empieza a buscar ayuda hasta que finalmente alguien le dice tienes hidradenitis supurativa, puede transcurrir un tiempo promedio entre 7 a 10 años, y yo tengo pacientes en mi clínica 15 y 20 años sin diagnóstico, y esto es todavía peor después de haber visitado por lo menos 5 a 6 médicos en por lo menos 17 a 19 visitas. Así de grande es el proceso, es el desconocimiento que tenemos de la condición. Así que esto es uno de los principales problemas que tenemos. No podemos, no estamos logrando entender que es una condición y no estamos logrando hacer un diagnóstico temprano. Así que esa ventana de oportunidad de tratamiento temprano la estamos perdiendo. Y el problema es que cuando ya nos llegan con todas las cicatrices, con toda la supuración, con todo el mal olor, pues ya tenemos que añadir al manejo médico, manejo quirúrgico, y yo más adelante voy a hablar de manejo quirúrgico, porque manejo quirúrgico solamente va a tratar la enfermedad en el área que operamos, pero no va a hacer nada para mantener y controlar la enfermedad, que es una enfermedad que es interna. O sea, lo que estamos viendo en la piel es un reflejo de un desbalance interno del paciente. Y mientras más severo, pues más impacta negativamente la calidad de vida de estos pacientes. Y hablando de calidad de vida, el segundo punto que voy a traer, esto es de las enfermedades que afecta dramáticamente la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Afectan su vida social, su vida sexual, su vida laboral, su autoestima. Les voy a presentar a José. José trabaja sentado. Tiene una hidradenitis supurativa bastante severa y tuvo la mala suerte que le salieron dos abscesos, uno en cada lado. Él se fue a trabajar, se sienta, no se podía sentar, se paraba. El jefe le dice, ¿pero qué te pasa? Y él dice, pues que tengo unos barritos en las nalgas. Él al otro día también con mucha incomodidad, ya el tercer día el jefe le dice, si no puedes trabajar, debes irte a tu casa. Entonces él llega a mi oficina y me dice, doctora, es que ya yo agoté todas mis vacaciones. Digo, mis días de enfermedad, perdón, ya agoté todos mis días de enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo, que estos pacientes, en la mayoría, yo les voy a decir una cosa, son pacientes, yo no he tenido, yo podría pensar en 500 pacientes que he visto, uno o dos están pidiendo que se incapaciten por la enfermedad, la mayoría de estos pacientes quieren trabajar, son gente joven, esta es una enfermedad que afecta a una población joven, trabajadora, que tienen familias, que tienen que mantenerlo. En estudios en Europa, hubo un estudio en Dinamarca que demostró que el 10% de la población de hidradenitis supurativa pierden sus trabajos porque la condición les inhibe llevar a cabo su función en una forma efectiva, sus labores en una forma efectiva. Inclusive, el mismo estudio demuestra que hay un alto ausentismo, tanto laboral como escolar, porque tenemos que acordarnos que tenemos una población de adolescentes, que yo cada vez me asusto más cada vez que los estoy viendo, con la condición. Y definitivamente el pobre conocimiento, tanto a nivel académico como a nivel laboral, no les ha ofrecido a estos pacientes un acomodo razonable para que ellos puedan, si se les reventó un absceso, están botando sangre, tienen pus, tienen mal olor, miren, vayan a, puedan salir del trabajo, limpiarse y regresar a trabajar. Esta chica se llama María, y yo no sé, piensen que es su familia, su sobrina, su hija, su nieta. María tiene 17 años. Yo la llevo tratando hace tiempito y ella está súper bien, déjenme decirle. Le salió este nódulo reciente. Y María me dice, fíjese doctora, yo me siento mejor. Pero yo tengo mi senior prom ahora, ya se graduó de cuarto año, ya tiene 17, 18 años. Me dice, ¿qué vamos a hacer con las cicatrices? Porque ella se quiere poner un traje extraño. ¿Qué ustedes le van a decir a esta joven que nunca ha ido a una playa con sus amigas, ni a un pool party con sus amigas? Porque ya tiene tantas, ni unos pantalones cortos para jugar deporte ni nada. Porque ella dice, con estas cicatrices, yo nunca voy a usar un traje corto, ni unos pantalones cortos, ni nada. O sea, que es una enfermedad que impacta hasta las ropas que tú te vas a poner, hasta las actividades que ustedes van a hacer. Esta es Elizabeth. Elizabeth, yo la cogí así, hace 3 años. Elizabeth está así, y aunque ustedes no lo crean, ella está súper mejor. No tiene tanta supuración, no tiene tanto enrojecimiento, no tiene tanto dolor, pero ella me dice, doctora, yo estoy mutilada. Elizabeth jamás se va a poner
una camisita de manguilla. Claro que no. Y ella es una ejecutiva en su trabajo. Y cada vez que ella tiene actividades de noche, ella tiene que ver cómo ella coordina para salir de su trabajo, para volver a su casa, que no vive en el área metropolitana, para llegar a bañarse, limpiarse, quitarse el mal olor de las secreciones y todo, cambiarse de ropa y volver a salir. Esto agota físicamente, emocionalmente, psicológicamente a estos pacientes. La vida sexual, ni quiero hablar de ella. Este es rapidito, esta es Rosa, que es soltera, y ella me dice, jamás tendré un pareja porque yo no me voy a atrever a acostarme con alguien y enseñar mi cuerpo de esta forma. Y esto es lo más lindo que tiene ella. Y esta es Marilyn, que el marido la dejó porque le dijo que le daba asco. Así que ustedes pueden decir, pues, el grado de depresión, ansiedad, aislamiento social, vergüenza que tiene esta población, y esto se trabaja de paciente en paciente, de paciente en paciente. La autoestima de estos pacientes está bien bajita, sumamente bajita. Y recientemente hubo un estudio de calidad de vida. Hay un instrumento que se llama el índice de calidad de vida dermatológica. Ese es un instrumento que nosotros utilizamos en la medicina para evaluar el impacto que tienen las condiciones de piel en las condiciones de piel, pues, en los pacientes con las enfermedades dermatológicas. Y el estudio reveló que los pacientes con hidradenitis supurativa tienen la peor calidad de vida, y es mucho peor que los pacientes con psoriasis, peor que los pacientes con dermatitis atópica, peor que los pacientes con algunos cánceres de piel. El tercer punto que quiero hablar son los costos no cuantificados. Yo le puse ese nombre, yo no sé si es correcto, pero lo que quiero traer es lo siguiente. Este es Miguel. Miguel tiene lesiones bien severas en el área de las nalgas, en el área entre las nalgas, entre las piernas, en su área genital. Miguel llegaba a mi oficina y yo siempre lo veía de pie. Yo le decía, diante, pero Miguel no se separa. Un día le digo a la esposa, oye, pero Miguel siempre va a estar de pie. Y me dice, doctora, es que él tiene miedo sentarse y que se le reviente un absceso y empieza a sangrar y se mancha la ropa o le mancha su silla. Cuando Miguel llega a mi oficina, y todavía, Miguel llega con una bolsa. En la bolsa él tiene papel toalla, tiene shops, tiene defense, etc. Y Miguel, para salir, él se envuelve en papel toalla, y no es un papel, él coge el rollo de papel toalla y se lo envuelve. Él se pone su dipen, encima del dipen él usa un pantalón corto, y encima de ese pantalón corto se pone el pantalón de jogging. La esposa me dice, doctora, nosotros gastamos de esos paquetes de 18 rollos de papel toalla que tiene Costco. Ellos gastan dos paquetes de esos cada dos meses y medio, y un paquete mensual de dipen, porque lo usa todos los días para poder trabajar, para poder moverse, para poder vivir. Y eso no lo paga ningún plan médico. Este es Javier y este es Guillermo. Javier relajando, pero esto es, yo digo que esto es un, él lo dice con broma, pero a mí me da mucha tristeza. Él me dice, yo soy socio de la compañía de los Cotex. Y yo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, doctora, en casa se compran las toallas sanitarias por paquetes. Porque mi esposa las usa dos o tres días al mes, pero yo las tengo que usar todos los días. Guillermo, cuando se le activa su fístula, pues obviamente también tiene que usar toallas sanitarias para poder trabajar. Y esos pacientes llegan a mi oficina con la toalla sanitaria en el bolsillo. Ellos llegan, yo les quito, los limpio, y todos los ves que ellos sacan sus toallas sanitarias para volvérselas a poner. Y esos son costos no cuantificados. Y esa es la cajita de cuidado personal de Lorna. Que yo le dije, Lorna, mándame tu foto, después de ella es muy organizada. Lorna tiene una hidradenitis supurativa bien severa en el área de los senos, en el área de las axilas, en el área debajo de los senos también. Y Lorna, esto es su cuidado diario. Ahí hay guantes, gasas, tape, desinfectantes, antisépticos, etc. Todo esto que se usa todos los días. No está cuantificado tampoco. Eso sale del bolsillo de nuestros pacientes. Y esto es todos los días por muchos años. Hay quien dijo que, pues no, si el tratamiento de hidradenitis supurativa es cirugía. ¿Quién dijo eso? Si el paciente nos llega bien adelantado en la condición, claro que tenemos que añadir cirugía al manejo. Este es Gilberto. Gilberto, cuando me llega a mí, él llega con un tracto, o sea, como un canal de pus.
de un lado del cuello al otro lado del cuello, que abría en diferentes puntos, y empezaba a sangrar y a supurar cada vez que le daba la gana. Claro, una vez nos llegan así de adelantados, tengo que hacer manejo quirúrgico porque no hay otro para quitar ese tracto que ya lleva muchos años formado. Pero el problema es que las cirugías que estamos hablando de esto. Y este tipo de cirugía, mire, es difícil porque aumenta la morbilidad de tu condición, trae más complicaciones. Claro que sí, tenemos que añadir manejo médico, pero este manejo quirúrgico no debería ser la primera línea de tratamiento. Y hay que recordarse que la cirugía solamente va a tratar la enfermedad en el área que se opera. Esto no va a evitar que Gilberto siga teniendo lesiones en las axilas, en los abscesos, en las axilas, en las nalgas, etc. Y peor fue el caso de Miguel. Miguel fue el que le enseñé con los papeles toallas ahorita. Miguel, después de muchos años, ya cuando llegó, empezamos manejo médico, pero su área de las nalgas, que era esta, se complicó con esta área de las caderas. Y Miguel terminó con una cirugía como esta, que obviamente, ya cambio porque yo sé que es fuerte, obviamente esto no es el manejo. Esto para empezar, fueron 4 o 6 meses de mejoría, de recuperación. Todas esas son las caras, esto es en el grupo de Facebook de Hidra de Nipi. Todas estas son los luchadores de hidradenitis. Estos son los guerreros de hidradenitis que todos los días se levantan para el embate de día a día y con una sonrisa tienen que también bregar con lo que les coja de sorpresa la hidradenitis, porque la hidradenitis es bien caprichosa. Hoy estoy bien y mañana estoy mal. Y nunca tú sabes cuándo te vas a poner mal. Así que yo entiendo que si ustedes hablan con cada una de estas personas, cada una detrás de esa sonrisa tienen una historia de dolor, de ansiedad, de frustración, de impotencia. Y yo lo único que espero es que quizás al final del día de hoy, cuando ustedes se sientan a escribir, quizás ustedes puedan ser nuestros aliados. Quizás ustedes puedan ser, ya, esto me emociona, así que me disculpan, que dije que no lo iba a hacer, que siempre me pasa esto, que quizás ustedes puedan ser la voz de mis pacientes. Que ustedes puedan explicarle a la gente en realidad que esta población existe, que esta población sufre, que esta población necesita tratamiento. Y ya paro porque yo soy una llorona, así que buen día.